Familia, continuamos en este maravilloso recorrido por Lima. Estamos en la Mega Manualidades Internacional. Me he encontrado con el profesor Guido, talento local. Profe, cuéntanos qué vemos aquí en este stand. Bueno, en este stand podemos encontrar todos los platos que nosotros trabajamos con la técnica de vitrofusión. Es una técnica que nosotros moldeamos los platos a los 300 grados. Nosotros estos platos los usamos en las manualidades, podemos trabajar en el vaso invertido, podemos trabajar con pan de oro, podemos trabajar como se llama, con craquelado, para darle una decoración. Eso es todo lo que hacemos acá en esta feria. Bueno, me encanta porque es algo muy novedoso, algo que está en tendencia. Recuerden que aquí en la caja de descripción dejo los enlaces para que conozcan más del trabajo de nuestro profesor invitado el día de hoy. Y pues ahora los dejo para que veamos una pequeña muestra de lo que encontramos aquí en el stand. Hola, mi nombre es Antoine y les invito a que vean este video acá, la técnica que yo manejo, la técnica del patch apliqué y todo lo que son los retazos, el patchwork, la técnica del patch embutido también lo manejo, pero en esta ocasión les voy a dar un videito todo lo que es la técnica del patch en la galería. Así que les espero que me den un like y un video. Gracias, saludos, un beso para todas desde Perú. Colombia, le damos la bienvenida allá, aquí, a Perú, Lima. Aquí le estamos presentando todo lo que es mochilas, pueden ver las mochilas, todo lo que es el vitrofusión en diferentes técnicas. Tenemos en la técnica de flotado, aquí tenemos en lo que es ponceado, pueden observar todo lo que es termoformado. Y todo lo que hacemos es los materiales en microporoso, como les expliqué, en diferentes medidas. Acá pueden ver todo lo que hacemos utilitario, las mochilas, también tenemos en toalla y las tapas son imantadas, como pueden ver, si es que pueden ver la mochila. También se convierte en un morral. En la parte de acá tenemos lo que es. Son cuatro diseños. Por la parte de aquí pones el cargador de un celular y puedes poner tu celular aquí para que no se escuche en el piso y acá están las libretas. En técnica de aguado. Y esa es una técnica de ponceado. Manejamos más lo que es la técnica de flotado, en termoformado, en microporoso. ¿Cuál es el revés? Yo estoy usando realmente lo de la tira esto. Esto es el revés. Yo sé. Pero,
Hola amigos, ¿qué tal el día? Estamos en la Mega Manualidades del Perú. Estamos en una feria aquí presentándoles todo lo que es foamy o goma eva, microporoso también, como lo llaman acá. Todo lo que se trata de modelado en goma eva o foamy. Este es mi trabajo, estamos presentándonos con todo lo que se trata de muñequería en goma eva modelado, ¿no? Ahora vamos a estar próximamente por Colombia, se van a estar enterando en la página de Jazz. Ahí van a tener todos los datos, las fechas y las ciudades que vamos a estar visitando. Los invito a ser parte del evento, del encuentro, y voy a estar mostrándoles todo lo que podemos realizar. Sí, tenemos, ¿alguna vez han visto esto que es los ponis, los unicornios? En lo que es navideño estamos presentando los ángeles, tenemos duendes, tenemos esa muñequita que está disfrazada de reno, las princesas que han causado sensación, que también tenemos una revista con un paso a paso y todo lo que los trabajos que pueden ver en nuestra página. Acá también tenemos una casita navideña que está con el Papá Noel, y van a ver pronto un Papá Noel que más o menos es de un metro, que vamos a estar mostrando en imágenes. Mira, y esta que es también ella. Vamos a estar realizando un seminario aquí en Lima, Perú. Bueno, estamos aquí en el stand de una de nuestras profes invitadas internacionales de Bolivia, profesora Gigis. Miren qué lindo todos sus proyectos. Todo eso, chicas, es en foamy. Aunque no lo crean, es foamy.